Simplemente, si ustedes quieren ser solo en uno de los próximos videos, simplemente me tienen que ir a seguir a mi Twitter y estar muy activo en mis redes sociales, en mi Twitter más que todo, estar dándole fats, retweets a todos mis tweets, y así ustedes podrán ser saludados en uno de los próximos videos. Y porque ustedes saben de que yo también les paso respondiendo ahí todos sus tweets, todas las cositas que ustedes me dicen, ahí por mi Twitter se las estaré respondiendo a todos ustedes. Ahora sí, prosigamos con el video. ¡Ey! ¿Qué pasa, cámaras? No, güey. ¡Ey! ¿Qué pasa, gamers? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un nuevo video. Este es con un nuevo video con respecto a la nueva actualización de Minecraft Pocket Edition 1.2 oficial. Nosotros sabríamos que esta actualización, nuestras queridísimas desarrolladoras Umbrell y Helen, son unas de las desarrolladoras las cuales se han encargado de darnos las noticias más importantes con respecto a Minecraft P 1.2. Y realmente estas desarrolladoras ya nos han confirmado varias cositas, de lo cual hablaremos el día de hoy. Nosotros sabríamos ya que nuestra queridísima desarrolladora Helen ya nos confirmó al 100% los fósiles. Realmente los fósiles son algo que se encuentra abajo de la tierra, chicos. Realmente yo no tengo muy, pero muy entendido para qué o cómo funcionan los fósiles, pero lo que sí sé es de que es algo que se implementará a Minecraft P, lo cual Minecraft DPC apenas se implementó hace una o dos versiones. Y realmente esto es algo, un punto demasiado positivo, chicos, ya que están implementándose cosas que apenas implementaron a PC y ya se están implementando a Pocket Edition. Sin duda, esto va muy, pero muy, Pocket Edition va muy poco atrás, pero pues realmente PC va un poquito todavía adelantado. Otra cosita de las cosas que las cuales ya se han confirmado para la nueva próxima actualización de Minecraft Pocket Edition sería el bloque de magma. Nosotros sabríamos de que ese bloque es un bloque de sí, el de lava, la cual pues si nosotros nos paramos en esta lava, pues evidentemente nos vamos a hacer daño, pero si nosotros shifteamos en ese bloque, podríamos ver de que no pasa absolutamente nada. Realmente yo no entiendo muchísimo, o yo no entiendo muy bien esto, porque realmente el bloque no sé cómo se hace. Si encuentro por ahí un crafteo, pues se los pongo para que ustedes lo miren y para informarme yo. Pero el bloque de magma es una de las cositas que ya está totalmente confirmadas para la próxima actualización de Minecraft Pocket Edition. Una de las cositas las cuales más notorias y a las cuales más me hablan, me dicen: Willy, ¿los loros estarán en la próxima actualización? Realmente, chicos, déjenme decirles de que eso es demasiado complicado descifrarlo a momento del día de hoy. ¿Por qué? Porque realmente los desarrolladores no han hablado nada, y nuestra queridísima desarrolladora Umbrell Norris pues ya nos ha puesto los loros en una imagen, en la cual en esta imagen pues podríamos verla por la parte de la pantalla, pero los loros, esto está totalmente en rojo. Eso podría darse a entender de que es algo que está posiblemente que no se implementará, algo que no estará en la próxima versión, pero realmente yo, chicos, no les puedo confirmar absolutamente nada. Déjame por la parte de la sección de los comentarios, ¿crees tú que la próxima actualización traerá los loros? Por mi parte, esto sería todo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Bye.